¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, brillante con la pluma, con las teclas, bueno, con lo que ella quiera, porque realmente lo que tiene valor está en sus pensamientos, está en su manera de ver las cosas y luego plasmarla y sobre todo de cómo la recibimos nosotros. Hoy es un gran placer tener aquí bueno, a una persona que nos ha regalado ensayos, novelas, guiones de nivel top, de nivel espectacular. Estamos de tú a tú con Carmen Posadas. Carmen, un placer Lo mismo te digo, además qué sitio maravilloso me has buscado, muy bonito. Bueno, ¿esto te inspira? ¿Alguien con este...? Pues mira, enseguida veo esto y se me ocurren historias de fantasmas. Yo me estoy imaginando aquí un monje pasa por aquí como un espíritu. Bueno, no sería la primera vez en tu Ah, se trayectoria parece, ¿no? que escribes con... Y ahora hablaremos un poco sobre tu biografía, sobre asuntos misteriosos, ¿no? Y muy hondos del ser humano, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy uruguaya, como sabes, y entonces vivía en una casa, lo que ellos llaman una quinta, y cuando yo era niña ya mi familia se había arruinado por completo. Nosotros vivíamos en una casa inmensa, vivíamos en los dos pisos de abajo y arriba vivían los fantasmas, pero literalmente vivían los fantasmas. Así que yo creo que eso es el comienzo de mi vocación literaria, es esa casa, que como te digo, acá todo tipo se oían ruidos y voces. Juro que he oído cadenas, eso que dicen que los fantasmas No, arrancan cadenas, yo los he no oído, te yo estás los he quedando oído. conmigo, ¿no? No te No, estás quedando no. conmigo. Vaya, pues lo que me estás dejando es sorprendido. Bueno, vienes junto a otra entrevistada de nuestro programa, además como Marta Robles, para presentar, o bueno, para contarnos y hablarnos aquí de usted, perdone. Ya no empiezan muchas frases así, ¿no? Con el usted, perdone. Bueno, en realidad el libro se llama Usted Primero, que nosotros queríamos que estuvimos ahí barajando muchos títulos y al final, bueno, a la editorial le gustaba, pero a mí me gustaba mucho más Secretos de la Tribu, porque este libro trata de todas las reglas no escritas, la cantidad de cosas que rigen en la vida y que nadie te las explica, las tienes que aprender a base de meter la pata estrepitosamente o a lo mejor son cosas que te ha dicho tu abuelo o que tú has observado. Pero que la vida está hecha de obviedades y de palabras como las que tenemos ahora nosotros y nos estamos comunicando directamente, pero también nos comunicamos por una cantidad de códigos y de sobreentendidos, yo qué sé, desde el punto de vista de cómo te mueves o el lenguaje corporal o por qué usas una palabra y no usas otra. Todo eso nosotros lo estamos registrando, clasificando y de alguna manera te está definiendo y la otra persona está recibiendo una información. Que tú la puedes controlar y mandar el mensaje que quieras. ¿Y cómo os planteasteis llegar a analizar esto, ¿no? Porque es como muy de darle muchas vueltas. Oye, ¿te has fijado en esto? ¿Has fijado en esto otro? Y hasta llegar a plasmarlo en un libro. Bueno, yo que soy una persona muy observadora y esto viene de un trauma infantil. Yo era una niña extraordinariamente tímida, de ese tipo de persona que se tira encima la Coca-Cola cuando le hablan, ¿sabes? Y que tartamudea y cosas por el estilo. Y nunca podía hablar porque era muy tímida, entonces me dedicaba a observar. Y observando se aprende muchísimo de la gente, porque cuando la gente que habla o que es una participante, difícilmente recibe los mensajes que está mandando el otro, pero si tú estás calladita en una esquina, aprendes un montón. Creo, corrígeme si me equivoco, que en el libro, además, precisamente de lo que se aprende observando, habláis de lo que se aprende escuchando. Y que es algo que cada vez, como que hacemos todos menos, ¿no? En este mundo donde todo camina tan rápido. Claro, porque todo el mundo está, ellos siendo participantes y hablando y opinando y no sé cuánto, y se olvidan de que escuchar es un arma de seducción masiva. O sea, si tú escuchas, como nadie escucha, entonces inmediatamente cautivas a la gente y dices, ¡ay, va! ¡Qué persona tan inteligente! Yo te voy a contar una anécdota que una vez me pasó, para que veas cómo funciona este asunto de escuchar. Fui a hacerle una entrevista a un expresidente español. No voy a decir quién es porque, bueno, lo vamos a dejar ahí. Pero él estaba en Londres, yo estaba viviendo en Londres en ese momento y entonces estuvimos hablando muchísimo rato, horas y horas y horas. Y un momento dado me dice, ay, Carmen, tú eres una persona extraordinariamente inteligente. Y yo, que en aquella época era muy joven, pensé, digo, no sé cómo sabes si soy inteligente, completamente burra, porque yo no he despegado los labios, aquí el único que ha hablado es él. Pero curiosamente, cuando tú escuchas, de alguna manera, el otro se crea ahí una empatía y te ve como una persona extraordinaria. ¿Por qué nadie escucha ya?
Por eso, porque yo creo que vivimos en un mundo en que quizás sea por los medios de comunicación, pero todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos intentando dar nuestro punto de vista y nadie se fija en lo que piensa el otro. Cuando alguien lo hace, pues entonces por eso es tan impagable, ¿no? Tener a alguien que te escuche. También quizá, no sé, es una reflexión personal, tiene que ver ahora con todo este mundo digital donde todo se muestra, es como una competición del ego, ¿no? De a ver quién hace más, ¿no? Y yo he hecho esto, y yo estoy aquí, y yo estoy con esta persona, y yo, ¿no? Es yo. Si vivimos en un yoísmo general y que además, bueno, tiene como un factor de reproducción muy grande, porque no sé, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que la gente cuelgue en internet las tonterías tan enormes? Aquí estoy yo andando a 200 por hora en la autopista. Aquí estoy yo caminando por un pretil y me voy a caer en cualquier momento. Bueno, pues es una especie de exhibicionismo, ¿no? Todos nos hemos convertido en especie de actores o incluso de bufones. Cuando leía un poco sobre vuestro libro, leía un libro también sobre convivencia, ¿no? Sobre la convivencia entre todos. En el sentido que tú me hablabas antes de detalles que veis, o incluso de que quizá ahora nos cuesta más convivir unos con otros, que quizá no sé si hablamos mucho de libertad, pero eso a veces lo que significa es que nos apartamos de una serie de normas que son necesarias en cualquier convivencia, no sé si va por ahí. Otra cosa que nosotros tratamos en este libro son las buenas maneras. Cuando tú dices todas las buenas maneras, inmediatamente a todo el mundo se le para el pelo diciendo, será una cursilada este libro, porque es verdad que ha habido muchos libros de protocolo y cosas así, que además siempre sus autores se ponen en plan estupendo, ¿no? Ahora, pobres ignorantes, os vamos a explicar cómo es, cómo se comportan los caballeros o las damas, o cómo se toma la sopa, o cómo se escribe una carta de pésame. Nosotros queríamos huir por completo de eso, pero sí es verdad que la buena educación y que las buenas formas, de hecho, se inventaron para solucionar el hecho de que no todo el mundo es virtuoso. Si todo el mundo fuera virtuoso, generoso, amable, encantador, no hacía falta las buenas reglas, ¿no? Porque todo el mundo se comportaría de un modo generoso y amable. Se inventaron precisamente para hacer la convivencia más fácil. Y además, el que maneja esos códigos y conoce estas reglas, tiene mucho, mucho adelantado, porque en este mundo antipático que dices tú, en el que todo el mundo está a ver cómo grita más, yo creo que la televisión eso lo exagera, ¿no? En los programas esos de Gran Hermano, o lo que sea. ¿Quién es el que tiene más éxito? El que dice más palabrotas, el que hace la burrada más grande. El que se Bueno, eleve más, ¿no? exacto. Y entonces nosotros hablamos exactamente de lo contrario, de cómo se puede seducir a la gente a través de la amabilidad y de la bondad. ¿Y crees que es capaz? O sea, que somos capaces o que esta sociedad es capaz de regresar a ciertos usos que se van perdiendo o que a lo mejor estamos en una vorágine ya que nos va a engullir. Yo creo que precisamente porque hace tanta falta, cuando tú encuentras con una persona amable, y volvemos a lo de escuchar, pero lo mismo que te digo escuchar, te digo sonreír o hacer un comentario amable, lo que sea, es que te desarma, porque como es tan raro, como es tan raro, pues lo aprecias muchísimo. ¿Cómo se hace para escribir un libro a dúo, por muy amiga que sea tuya Marta Robles? Pues mira, lo que nosotros hicimos fue primero hacer un esqueleto de todos los temas que íbamos a tratar, lo dividimos en dos partes, temas serios y temas más banales. Todos los temas serios son, por ejemplo, el amor, el trabajo, los amigos, la familia, el sexo, que lo hemos separado del amor, porque no es exactamente lo mismo. Y después están los temas triviales, que son desde cómo poner la mesa hasta cómo comportarse en una fiesta, cómo utilizar los cubiertos, eso que de repente te vas a una cena y te encuentras que hay como seis tenedores de este lado y cuatro cuchillos de este, y ya, ¿cómo, no? Esos son los temas triviales. Entonces, los dividimos en epígrafes pares, imagínate, el amor, ¿no? Entonces, el tema del amor en epígrafes pares, luego nos lo jugamos al cara o cruz, a cada uno le tocaba uno, a mí me tocaba, yo qué sé, la envidia, no, la envidia, estoy en el amor, bueno, pues uno nos tocaba el desamor y el otro le tocaba los celos, por ejemplo, escribíamos, luego nos lo intercambiábamos, la otra añadía cosas.
Y lo más curioso es que cuando terminamos el libro ya no sabemos quién escribió qué. Nosotros pensábamos a ver cómo vamos a compaginar el estilo de cada una, pero nos hemos compenetrado tanto que nadie sabe qué escribió qué, hasta el punto de que mis hijas piensan que una parte la escribió Marta cuando la escrito yo, y al revés, lo cual viene bien, porque hay algunos temas que son un poco resbalosos o que puedes decir, ay, qué va a pensar mi hija de que su mamá haya escrito tal cosa, pues al final ya no se sabe quién lo escribió. Ahora que hablas de tus hijos, bueno, la literatura infantil es, digamos, la literatura que nos hizo conocerte. ¿Por qué? ¿Por qué literatura infantil? ¿Por qué empezaste a escribir? Pues mira, empecé por literatura infantil porque pensé que era más fácil. Es mentira, escribir para niños es muy difícil. Lo que pasa es que como yo no tengo una educación formal, yo nunca fui a la universidad, entonces quería ser escritora, pero empezar por una novela me parecía algo absolutamente fuera de mi alcance. Y entonces escribí un cuento para niños con tan buena suerte que me lo publicaron enseguida. Ah, y voy a decir esto para alguno de nuestros oyentes que quiere convertirse en escritor. Es más fácil abrirse camino a través del mundo de la literatura infantil que la literatura de mayores. Porque ahí, bueno, yo qué sé, hasta los grandísimos escritores han tenido miles de rechazos, ¿no? Hay un librito que son los rechazos más estrepitosos, y entonces es la carta que le escribió el editor a García Márquez diciendo, esta novela, 100 años de soledad, que usted me ha mandado, realmente es insoportable. Bueno, en la literatura de adultos es más difícil entrar, pero a través de la literatura infantil, y lo digo una vez más para estos, a lo mejor, telespectadores o personas que nos oyen y nos ven, se pueden introducir a través del mundo de la literatura, y así fue como empecé yo. Pues fíjate que no sé, me parece muy difícil, ¿no? Porque esa sensibilidad con la que el niño se acerca a un relato, no sé, ¿qué se tiene en cuenta ahí o con qué tienes que tener más cuidado, ¿no? No sé si la palabra es esa, cuidado. Bueno, lo que tienes que hacer es buscar el niño que tú has sido. O sea, hay gente que vive rodeado de niños a todas horas, puede ser un profesor o lo que sea, y que han intentado escribir libros y a lo mejor no le salen porque se fija en los niños en vez de fijarse en él. O sea, el truco es buscar el niño que tú has sido. Y entonces, una vez que lo encuentras, pues ahí te dedicas a contarle la historia. Que no tiene que tener moraleja, que tiene que ser algo divertido. Luego, pues los niños, por ejemplo, les encanta el misterio, ¿no? Algo de fantasmas o de esto que hablábamos antes, ¿no? Lo que pasaba en mi guardilla. De hecho, yo tengo un libro para niños que es precisamente eso, ¿no? Un niño que se encuentra un fantasma en su guardilla. Y entonces, bueno, pues escribes para niños, y si sabes escribir para niños, seguro que vas a cautivar a los adultos. El señor Viento Norte, primer gran premio, de verdad, que no sé qué te hace pensar en ese momento. ¿Piensas, pues sí, a lo mejor voy a poder hacer carrera con la literatura o no? Cuando gané, sí, fue mi primer libro y tuve la suerte que me dieron un premio al mejor libro editado en el año 84, wow. Imagínate. Soy tan vieja, que me encuentro con cantidad de gente que me dice, gente de tu edad, por ejemplo, y me dice, ay, es que yo leí El Viento Norte cuando era pequeño, me lo regaló mi tía, me lo regaló mi madre, cosas así. Eso hace mucha ilusión. Me imagino que sí. ¿Y qué sentiste en aquel momento cuando te concedieron ese premio? Bueno, ahí es cuando dije, mira, realmente antes no me atrevía ni a decir que era escritora, pero ahora que tengo un premio, ya por lo menos la etiqueta me la coloqué. Luego he tenido una carrera muy larga con altibajos y subidas y bajadas, pero el momento que yo dije puedo ser escritora fue cuando me dieron ese premio. ¿Cuándo decidiste pasarte a la novela? ¿Cuándo dijiste este es el momento? ¿Cuándo decidí pasar a la novela? Bueno, tardé muchísimo, ¿eh? Porque fíjate que yo ese libro está publicado en el año 83 y yo mi primera novela la escribí en el año 94, o sea que pasó, bueno, más de 10 años, porque no me atrevía una vez más a escribir novela. Entonces, un momento dado en mi vida tomé un atajo. Yo llevaba mucho tiempo escribiendo para niños. Y un día me propusieron, Juan Antonio Vallejo Nájera, que estaba inaugurando un sello de Planeta que se llamó Temas de Hoy, que ahora es una editorial de ficción y de no ficción, pero en aquella época iba a ser solo de no ficción, y entonces me dijo que por qué no le escribía un libro como esos que hacen los americanos de cómo casarte con un millonario o cómo ser feliz toda la vida.
Y entonces yo vivía en Inglaterra en esa época y le dije, bueno, a mí lo que se me ocurre, veía España desde fuera y España estaba cambiando mucho. En los años 80 hubo un salto muy grande, ¿no? De ser un país austero, tradicional, que todavía tenía mucho peso la época franquista, etcétera, etcétera, a de repente todo el mundo quería ser rico, todo el mundo quería tener un BMW. Es como el Big Bang de las finanzas, digamos. Y le dije, pues mira, lo que se me ocurre es hacerte el manual del perfecto arribista. Entonces me dije, ah, bueno, qué buena suerte. Digo, qué buena idea, hazme el manual del perfecto arribista. Con tan mala suerte que mientras estaba escribiendo el libro conocí a mi segundo marido, que era gobernador del Banco de España, y entre que había escrito un libro que se llama El manual del perfecto arribista, que soy sudaca, y que además tenía 22 años menos que mi marido, me convertí en la mayor arribista de este país. Me costó muchísimo quitarme esa etiqueta. Pero bueno, yo siempre pensé que si seguía escribiendo y lo que escribía tenía algún mérito, tarde o temprano me lo iban a reconocer. Y aquí estoy. Y llegó Pequeñas Infamias. Y llegó Pequeñas Infamias, que es con la que gané el premio Planeta. Planeta. Claro. Y entonces ahí ya... Que además es una historia, perdona Carmen, que no sé si toca un poco con el libro del que estamos hoy hablando. En cierto modo, en el sentido de cómo se pueden a veces confundir las relaciones por cosas que no se dicen, a veces por cosas que sí se dicen, exacto. ¿No? Es muy curioso y muy apasionante el libro, la verdad. Sí, el libro se llama Pequeñas Infamias y se me ocurrió en una época en que, ¿cómo se llama? Bill Clinton había tenido el lío aquel con la becaria, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y entonces para tapar aquel adulterio y que aquello se convirtió en una bola enorme, enorme, que estuvo a punto de llevárselo por delante, pues se vio obligado a cometer otras infamias. O sea, de una pequeña infamia, una infidelidad, una mentira, él se vio obligado a jurar en falso, que en Estados Unidos es, bueno, es que directamente te pueden meter en la cárcel por ello. Tuvo que invadir Sudán en un momento dado y se inventó una guerra para callar los rumores, ¿no? Y entonces la tesis del libro, una tesis no sé porque es una novela, pero en fin, el tema del libro es cómo en la vida tú cometes un pequeño desliz, una pequeña infamia y te ves obligado a cometer otras infamias cada vez más grandes para taparla. No solo has escrito novela o literatura infantil, sino que también has profundizado también en nuestro mundo periodístico, ¿no? En distintas facetas. Por ejemplo, en aquel programa Entre Líneas, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes? Que era una especie de revista literaria, ¿no? En Televisión Española. Sí, me hizo mucha ilusión porque siempre he pensado que la literatura debería tener su lugar en la televisión y que si haces un producto divertido, pues lo que no puedes hacer es un bodrio, ¿no? Pero es verdad que los programas entonces, estoy hablando del año 88, eran muy, muy estáticos. Más que un programa de televisión, parecía un programa de radio, ¿no? Está ahí un señor, viene el entrevistador, le preguntaban y el otro contestaba y no salíamos de ahí. Entonces, bueno, yo intenté cambiar un poco aquello, pero me di cuenta que era absolutamente imposible, porque yo solamente era la presentadora, no era la directora del programa. Y además resulta que el que era director de Televisión Española en ese momento detestaba a mi marido, lo detestaba. Y una de las primeras cosas que hizo fue quitarme a mí. Entonces yo me sentí muy honrada porque realmente ser uno de los problemas más graves de Televisión Española, lo primero que hizo fue quitarme a mí, pues me lo tomé con sentido del humor. ¿Escribir guiones como has hecho para cine o televisión te satisface igual o es diferente? Pues mira, no me gusta mucho porque cuando escribes, el escritor es Dios, puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo decir ahora mismo que aterriza aquí un helicóptero y aterriza aquí un helicóptero. Pero si estás escribiendo para el cine y la televisión, pues todo el tiempo tienes que estar pendiente de ver si el presupuesto permite lo que quieres hacer o si el actor da el rol o no da el rol. Mi experiencia con las películas, te la voy a contar rápidamente porque es insólito. Yo hice un guión de una película que era un remake de Edgar Neville. Edgar Neville era un gran director, como tú sabes, y esta película era magnífica y querían hacer una nueva versión, ¿no? Y entonces yo escribí el guión, los actores eran Imanol Arias, Ángela Molina y Antonio Banderas. Escribí el guión y después vino
otro guionista y lo cambió, después vino otro guionista y lo cambió, después vino el director y lo cambió, luego vino el productor y lo cambió, y cuando se rodó la película, lo único que quedaba de todo lo que yo había escrito era una escena en la que Antonio Banderas tocaba el piano La Cucaracha. El resto había volado. Así que por eso yo prefiero ser, escribir novelas, que hago lo que me da la gana. Dueña del inicio y del final de lo que haces. Yo siempre me he preguntado, para alguien que trabaja principalmente del intelecto, ¿cuántas veces se pelea uno consigo mismo contra su inspiración, contra su bloqueo? No es un trabajo mecánico como hay otros, ¿no? No tiene que ser fácil incluso para alguien de éxito. Es una pelea continua, además insoportable, porque hay dos tipos de escritores. Hay los escritores que hacen esquemas y que saben perfectamente qué es lo que van a escribir, porque antes de eso han hecho como unas escaletas y no sé cuánto, y ya tienen todo previsto. Y luego hay otros escritores como yo que no tenemos la más remota idea de qué es lo que va a pasar en la novela y lo vas inventando sobre la marcha. Y eso es muy divertido porque eres como el primer lector y el más sorprendido de lo que estás escribiendo. Dices, ahí va, ¿cómo se me ocurrió a mí esta idea? ¿Cómo surgió esta tarántula o este personaje o lo que sea? Pero también es muy desasosegante porque todo el tiempo piensas que eres como un equilibrista sin re, ¿no? Y que en un momento dado te vas a caer. Y esa sensación de precariedad la tienes siempre. Y la tienes cuando empiezas y la tienes ahora. Y yo lo que más me repito al cabo del día es, ¿lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? ¿Seré capaz de cerrar este capítulo, esta novela, este no sé cuánto? Pero ¿sabes lo que pasa? Que la literatura es como un mal amor. Ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio, contigo porque no vivo y sin ti porque me muero. Y eso es lo que me pasa a mí con la literatura. ¿Qué te queda de... Te fuiste muy joven de Montevideo. ¿Qué te queda de Uruguay, de tu tierra, de tu país? Pues mira, mucho. Yo, a pesar de que llevo desde los 12 años viviendo aquí, que mis hijas son españolas, que mi marido también lo era, que le debo todo a España, porque realmente mi carrera la he hecho aquí, o sea que estaré eternamente agradecida. Pero cuando me preguntan siempre digo que soy uruguaya, porque Uruguay es un país diminuto. Somos 2,5 millones de habitantes, es como un barrio de Madrid. Y además, los uruguayos, que tienes muchos amigos futboleros y sabes que los uruguayos somos muy de la tierra y siempre estamos añorándola. Es increíble, la verdad, el sentido de pertenencia, ¿no? Sí. Que tiene el uruguayo, ¿no? Es como una gran familia, todos, ¿no? Da igual que no conozcas, si eres uruguayo... Sí, lo sientes, ¿no? Sí, ¿verdad? Se siente. Una cosa increíble. Bueno, Carmen, ha sido un gran placer, una mujer de muy buen gusto, también en lo futbolístico. Así que, bueno, ¿qué más podemos decir? Que de verdad, que tenerte aquí ha sido un gusto, como decís en Uruguay, ¿verdad? Muchas gracias, me ha encantado. A mí también. Hemos estado de tú a tú con Carmen Posada, lujo, en este programa. Gracias.